En aquel rinconcito de la Guajira, casi en el último, tenemos un eje guajiro, cafetero. Una de las amenazas que tenemos los cafeteros, no solo de esta región, sino del país y yo creo que del mundo, es el tema del cambio climático. No hemos tenido esa conciencia de poder conservar nuestro entorno. Mi nombre es Carmen Ospino. Daniel Enrique Salcedo Jiménez. Eric Fragoso Ramos. Yo soy Gabriela Ramos. Pedro Ramos. Mi nombre es Carmen Clara Tencio. Josefa Leonor Saurit. Yo soy Sharey Guarán. Familia Molina Rojas. Rubiela Rojas Navarro. Mi nombre es María Carolina Farfán Rojas. Josme Leonel Carrillo Ñate. Soy Laura Ponte, mujer cafetera de Urumita, La Guajira. Donde se sabe cuándo cae el aguacero. Y si ha llovido duro, se ve si el río crecerá. Aquí es donde se ven los más bonitos cerros, esos que para el pueblo son su mejor mirar. La Guajira se divide en tres zonas específicas: la alta, la media y está la baja Guajira, que es en donde hoy nos encontramos. El sur de la Guajira también se le llama. Estamos pegados a la Sierra Nevada de Santa Marta y estamos del otro lado pegados a la Serranía del Perijá. La Guajira no es solo mar desierto y Guayú. La Guajira es un Perijá. La Guajira es la cordillera oriental. La Guajira es el lugar donde termina la cordillera de los Andes. Por algo Urumita lo llaman el Jardín de la Guajira. Se camina por las calles y se ven las trinitarias, se ven las rosas, se ven una diversidad de flores, de árboles. La gente está muy dada como a sembrar. Se caracteriza porque tenemos básicamente unos pisos térmicos fabulosos. En su momento fue la despensa agrícola de todo el sur del departamento de la Guajira y parte del Cesar. Muy poca gente sabe que en la Guajira hay agricultura, muy poca gente sabe que en la Guajira tenemos páramos, muy poca gente sabe pues que en la Guajira se produce café. Tenemos un territorio en donde actualmente contamos con 320 familias cafeteras, solamente aquí en nuestro pueblo, Urumita. No se vaya tan lejos, despacio, mami. He aprendido a recolectar el café mediante mi padre, que me trajo de una edad más o menos de 11 años. Agarraba el machete o la pica, hacía el hueco y metía la matica. Supongamos que esta era la matica. Ya estaba el huequito ahí, le echaban abono orgánico, le metían la mata y sujetaban con las manos aquí la matica y quedaba ya lista. Si este café está maduro, lo agarro, lo cojo, lo llevo a la casa sin echarle el verde, sino maduro. Voy, después que llene el canasto, voy y lo llevo a la expulpadora, voy y le expulpo y ahí lo dejo 3 días. A los 3 días cojo y lo lavo. Al lavarlo, lo cojo, lo seco, que ahí está donde secarlo, y lo llevamos a Urumita a venderlo en la Federación Cafetera de Villanueva. El tiempo sí ha cambiado bastante, porque antes el café cargaba más que ahora. Antes
el café no, uno no, no tenía que estarlo abonando, sino nada más limpiándolo. Y el café cargaba. Ese semillero, cuando ya estaba así, uno lo sacaba y lo sembraba para adelante. Y ese semillero enseguida se volvía, sin echarle abono. Y ese café daba. Empezamos a vivir unas dificultades como cafeteros. Dificultades del territorio, como que aún después de 15 años están exactamente iguales, como es el tema de las vías, el acceso, tenemos que llegar en mula. Para bajar el café de la finca tiene que ser en mula. Una hora larga para poner el café en la carretera o en la vía donde un carro lo recoge para llevarlo hasta el pueblo. La falta de energía, después de trabajar todo un año, cuando íbamos a venderlo a la cooperativa a la cual estamos afiliados, la gran mayoría de los cafeteros de esta región, de La Guajira, del sur de La Guajira, pues los precios realmente no eran favorables. Yo dije, no, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, y este tema del café de La Guajira, que no es visible, tenemos que hacerlo visible. Entonces decidimos, un día decidí pues que tenía que salir a conversar con algunas mujeres y me encontré con la señora Carmen Ospino. Bueno, ya, comienzo. Gracias. Ser líder es como llevar algo en la sangre. Me apasiona trabajar con mis compañeras, con la comunidad. Hemos venido luchando porque se le dé ese reconocimiento, ese valor agregado por las miles de dificultades que nosotros hemos vivido en nuestra zona cafetera de La Guajira. Logramos reunir 47 mujeres y esas 47 mujeres durante estos 4 años hemos venido trabajando con mucha lucha porque las condiciones no son muy, muy fáciles. Para que se dieran cuenta que nosotros sí podemos, que nosotros somos una luchadora, que nosotros, el trabajo de nosotros aún es más fuerte que el de los hombres, porque nosotros somos los que llevamos las cargas dentro del hogar, de las que organizamos el tema de la finca, el trabajo. Aquí todavía tenemos muchas fincas que están a nombre del esposo, y de hecho algunas mujeres cafeteras no han podido sacar su cédula cafetera pues porque no tienen la tenencia, no tienen el título de la tierra, y es que para tener la cédula cafetera esa es una prioridad. En mi caso, como Carmen Ospino, pues ya yo sí hago parte yo sí soy dueña de la mitad de la finca como tal, ya con escritura. Pero mis compañeras no, pero sí nos gustaría de que ellas también tuvieran esa oportunidad, de que también fueran dueñas de su pedazo de tierra. Nosotros estamos atentos ahí a ver cómo es que vamos a resolver esa situación, porque las mujeres merecen tener su cédula cafetera, y no solamente su cédula, las mujeres merecen tener, no solo venir a la finca a trabajar, sino sentir que la tierra es de ellas también. Que se nos reconociera que somos esa ayuda idónea que nosotros que ellos tienen para sacar no la finquita, sino unas empresas. Yo tengo 26 años de edad. Todavía estoy joven. Ya tengo 51, pero el espíritu lo tengo como de 15. Mis bisabuelos fueron caficultores, mis abuelos fueron caficultores, mis padres son caficultores, y pues pretendo conservar ese legado de ser caficultora. Amo el cultivo de café, me apasiona mucho toda la labor. A ella yo le enseñé desde pequeña cómo se sembraba una mata malanga, cómo se sembraba un palo de aguacate, y para que ella aprendiera también. Y ella me ayudó bastante. Katia siembra una mata de café, cómo sembrarla un hombre, y una mata malanga la siembra hasta mejor que un obrero. Dentro de la asociación hemos buscado generar de pronto mayores
ingresos, dándole un valor agregado a través de llevarlo a una transformación final, no vender la materia prima, sino procesarlo. Obviamente basado en la conservación, siempre le hemos apuntado al cuidado del medio ambiente, porque si no tenemos un ambiente sano y óptimo, no tenemos caficultura, no tenemos campo. El clima sí ha sufrido un gran cambio, porque todavía cuando yo vine aquí hace aproximadamente 30 años, esto era un clima que así un día como hoy, el frío no tenía uno que estar abrigado porque era, esto era frío. Hace 20, 30 años tú veías lana en las... En las redes eléctricas, sinónimo de que de pronto hacía un clima muy agradable, muy fresco ya. Antes las temperaturas aquí llegaban, digamos, a 16, 15 grados. Hoy en día, si tú ves, ya no observas eso. Ya en el municipio hoy en día la temperatura te puede oscilar hasta 30, 35 grados. Incluso se cultivaban frutas que ahora se tienen que cultivar en la parte más alta. Mis abuelos decían, no, que en tal época hay que sembrar porque es que va a llover. Y en tal época no se puede sembrar porque no llueve. Trabajaba, como dice uno, con la luna. Uno ya prevenía que en el mes de marzo sembraba porque esa era la época donde comenzaban las lluvias. Ahora siembra uno en el mes de marzo, abril, y es junio y a veces no ha llovido. Aquí hay arroyos que eran abundantes en toda época del año, ahora no ve uno esa agua así abundante, si posible la ve es en época de invierno. Y se consume y va a salir allá el chorrito allá lejos. Hace unos años, pues, que hubo un verano muy fuerte, prácticamente todo el año no llovió. El café se nos quedó como un grano de lenteja. Fue muy triste porque ni la cooperativa donde nosotros llevamos nuestro café, pues no nos los quería ni comprar. Entonces, o se pierden algunos cultivos por abundante agua o algunos por escasez. El invierno nos afecta, ¿en qué? Que aquí en el mes de octubre, septiembre, octubre, ya empiezan a ver los primeros granos de café maduro. Y si la época es muy lluviosa, tiende uno a perder la cosecha de café. Pues es que el café cuando está maduro, le cae mucha lluvia, él se pone blando. Cuando uno baja la mata para recolectarlo, todo va al suelo. Entonces ahí es donde las pérdidas se hacen más grandes. No hemos tenido esa conciencia de poder conservar nuestro entorno. Y debido a eso es que nuestros arroyos se quedan secos, a las quemas, a la tala de árboles. Aquí le llamamos limpia al corte del césped o de la maleza, eso le llamamos la limpia de la finca. Entonces, esa limpia a veces algunas personas la queman, los potreros, para habilitarlo para sembrar. Por culpa de las quemas que se realizan en nuestros caminos, los campesinos haciendo monocultivo mal procedido, termina por quemarse en temporada seca. Cuando llega nuestro invierno, las raíces son las que compenetran y patan la tierra para que haya desborones. Al no haber raíces incrustadas, cuando llega la temporada de lluvia empiezan a desboronarse de nuestros cerros. ¿Pero por qué? Por las malas acciones como nosotros seres humanos estamos cometiendo. O sea, el quemar debilita la tierra, pero si sembramos la fortalecemos, la compactamos más, porque el compactar de la tierra está en sembrar árboles. Sí, una de las amenazas que tenemos los cafeteros, no solo de esta región, sino del país y yo creo que del mundo, es el tema del cambio climático. De hecho, hoy estamos
en una bonanza cafetera en Colombia, porque el precio del café, la carga está hoy en 1.700.000 algo, ¿sí? Pero en Brasil están los cafeteros llorando, porque las heladas acabaron con cosechas enteras de café. No nos alegra eso, nos entristece realmente. ¿Qué nos beneficia? Sí. Es la dinámica. El clima de verdad que es algo a lo que realmente tenemos que prestarle más atención aún. Mirar cómo hacemos cosas para que se frene un poco ese impacto que estamos generando sobre el planeta. Porque en nosotros los cafeteros, aquí en esta región, los cafeteros que siembran café a 1.900 y 1.100 ya están viendo, o sea, se están viendo afectados. Es decir, se está calentando el clima, nos toca entonces empezar a subir hacia lo más frío. ¿Y cómo hacemos eso? Tendríamos que vender nuestra tierra y nosotros tan apegados a nuestras fincas. No, vendo porque el café, para tener café tengo que tener allá en la parte más alta. Eso es una complicación. En términos de energía, La Guajira siempre ha tenido problemáticas, tanto la alta, la media y la baja. Más allá de que hay una extracción mineroenergética, esa extracción mineroenergética no es para la población local. En realidad, esa extracción pues, se va a otros países, se va a otros lugares de Colombia. Entonces, todo eso que sale de acá, pues muy poca de esa energía se queda aquí. Y no solamente en términos energéticos, de luz y demás, sino pues todos esos proyectos de inversión social que se pudieron haber hecho hace muchos años a partir de las regalías, pues no se quedan en el territorio. Muchas veces lo ejecuta gente que no tiene conocimiento en el territorio y pues ese dinero se pierde. Pues también hay dinámicas de corrupción gigantes en el tema de las regalías que pues no nos han permitido avanzar como departamento. Tenemos la mina a cielo abierto más grande del mundo. La mayoría de los guajiros se enorgullecen de eso. Yo no. El Cerrejón, bueno, ¿qué nos dejó? Fueron unos empleos. Pero de ahí en adelante, Cerrejón no nos dejó más nada, nos dejó tristezas. Porque ese hueco nos ha dejado contaminación. Nos ha dejado gente enferma, nos ha dejado un territorio depredado. Cerrejón puede decir que ya restableció, recuperó la capa vegetal y que hay árboles, que hay animales, pero en 30 años pasaron cosas bastante tristes. Y realmente la tristeza es porque si Cerrejón ha estado 30 años, todo lo que Cerrejón produjo y sus regalías no están reflejadas en este territorio. Y realmente sí es preocupante cuando se escuchan que el gobierno nacional está apostando a este tipo de actividades extractivas y que estas actividades lleguen a los territorios, pues preocupa. En estos momentos hay mesas, tanto positivas como negativas. Nosotros pertenecemos a las negativas, de que entre el medio del municipio de Las Aguas del Pilar y Urumita quieren explotar una mina, lo cual lo tienen en reserva, que todavía no nos han dicho qué es el material porque están en estudio, y la comunidad como tal no la han tenido presente en esas mesas de trabajo. Y nosotros como preocupados por esas transformaciones que nos van a hacer, vamos a obligar de que inviten a la comunidad, ya que sea lo que vengan a buscar el mineral, nosotros dependemos de aguas subterráneas. Y por X y Y motivo no podemos aceptar de que hagan explotación y una, que si empiezan a hacer socavones o a explorar minas subterráneas, se nos van a terminar escondiendo nuestras aguas.
además del deterioro ambiental, se ve mucho impacto tanto social como económico. Yo había deseado el día de volver a mi pueblo. Seguramente quería volver cantando. Recordaba el día en que me fui tan lejos y al despedirme tuve lágrimas en mis manos. Y hoy al oírme cantar sabrán por qué lo hago, porque a veces lloro. Si escuchan mi voz temblar, perdonen paisanos, es que me emociono. Hoy pasé por comenzamos unas 20, hoy somos 47 mujeres, donde las cuales 19 son víctimas del conflicto armado. El tema de la educación, el tema de la alimentación. Entonces nos tocó buscar nuevos refugios allá en el pueblo, otras en la ciudad. El desplazamiento, más que todo, el desplazamiento. Por vivir lo que se estaba viviendo. En el año 2001-2002, esto fue muy fuerte por acá, o sea, la violencia. A nosotros nos hicieron desplazar de allá de la finca. Sí, y nos daba miedo que fueran a pasar a la gente esa y a llevárselo. Nuestros padres tuvieron que sacarnos de los colegios, mandándolos a las ciudades o a los municipios y entregarnos como prácticamente a dueñas de restaurantes que nos pusieran a trabajar para poder estudiar y dar una alimentación. Preferí irme para allá hasta que pasara todo eso. Para volver acá, sí, duré como unos 5 años. Aparte del conflicto armado, cuando el gobierno logró medio nivelar algo, nuestros campos fueron afectados ya por fumigaciones que el gobierno autorizó con glifosato. Un cambio bastante desimpactante, porque nuestros productos, la mayoría el café, donde una finca producía 350 quintales de café, hoy en día te está produciendo 100 o 80 quintales de café. Eso nos perjudicó de tal manera de que nos ha dificultado a muchas estar firmes en nuestra finca. Yo digo que la mayoría de los jóvenes que todavía subimos por acá con nuestros padres somos víctimas. Porque a muchos les ha tocado entrar de lleno al campo y aprender otra vez del campo, ya que no tuvieron la oportunidad. Fueron alejados de sus familias, como les dije. Unos compañeros que vimos nosotros que ser es la hora y todavía no lo hemos visto, fueron reclutados, desaparecidos, nunca entregados a sus familias. Y algunos padres de esos hijos todavía, por eso digo que son unas berracas, porque están aquí arriba, en su finca, recuperándola. Después de la violencia, después de haber abandonado sus tierras, todos han vuelto. Pero quienes están tomando el liderazgo como tal son las mujeres en la actualidad. Algo de organizarnos como asociación fue eso, por la falta de oportunidad. Y el conflicto tuvo que ver mucho en esa parte. Y no todas vivimos en la finca. Hemos vuelto, pero no estamos radicados. Y el objetivo de AmuCafé es estar en nuestra finca nuevamente firme. Por las condiciones difíciles de este territorio, de poca comodidad, cuando los recolectores tampoco quieren venir. Entonces la gente de Urumita, que conoce la realidad de las fincas, no, yo no voy para esa finca, pasa trabajo. No, cuando allá no hay luz. ¿No me puedo ver un noticiero? No, ¿y cómo voy a dormir si ni las casas están buenas? Entonces no quieren también venir a recolectar el café. Entonces nos toca buscar muchachos de Magdalena, de otros lugares que vienen. Pero el aporte a la paz es la generación de empleo. Mi pueblo, mi querido pueblo, mis viejos, ya están de regreso. Mi amigo del alma volvió a sus senderos. Mi novia de siempre vive en mis recuerdos. Mi pueblo, mi querido pueblo, siempre serán tuyos, mi amor y mis versos. Mi amigo del alma volvió a sus senderos.
Mi novia de siempre vive en mis recuerdos, mi pueblo, mi pueblo. Nosotros como mujeres cafeteras promovemos, los cuidados. Prohibimos la caza en las fincas, tratamos en lo posible de que no hayan quemas, tratamos en lo posible de que no hayan, que no se usen fertilizantes y químicos que son depredadores. Que ellas produzcan orgánico, que produzcan bajo sombra, que estén haciendo conservación de especies, pues eso no es lo normal del territorio. Como mujeres cafeteras y como esta población de esta región que fue tan afectada por la violencia, sigue empobrecida, esperando a ver si de pronto nos aparecen esos ángeles que uno sueña que lleguen, no para que nos regalen cosas, pero sí que nos ayuden con muchas cosas que uno sabe que en el mundo hay y que podrían ser de mucho beneficio, no solo para nosotros como mujeres cafeteras, sino para toda una población de Urumita, de La Guajira y, por qué no, del país. Como por ejemplo, si nosotras las mujeres cafeteras logramos mejorar pues las condiciones de trabajo, podríamos resolver un problema que tiene La Guajira, un problema de hambre, por ejemplo. Porque este es un territorio fértil donde todo lo que se siembre de alimentos produce. Yo no salgo a representar a mi pueblo y eso es la tristeza más grande que yo llevo. Uno cuando es líder no va pendiente del sueldo, sino de lo que puede hacer por los demás. Nos hemos dado cuenta que la asociatividad a través de Mujer Rural ha dado mucho resultado en el municipio en los últimos años. Si uno va, una sola persona va, no le paran bola. Pero si vamos un grupo de mujeres, como que nos presta más atención. Como unidas, como que conseguimos más que así solas. Tal vez ellos piensen que como comunidades queremos que nos regalen todo, nos traigan todo. No, y tenemos muchas iniciativas, muchos proyectos, muchas ganas y el potencial. Bueno, yo a mis nietos les dejo esto, que trabajen para que los puedan criar. Es algo que nosotros también como jóvenes estamos recatando, que por ahí decimos nosotros que sin campo no hay ciudad, es buscando de que esas personas busquen otra vez el campo, se enamoren de lo que es de ellos. Entonces creo que quedan estas nuevas ONG jóvenes en que si pueden recopilar algo de esos recursos que igual se van a ejecutar, creo que podríamos aportar muchísimo valor. Desde nuestra visión de futuro, de pronto de nuestra chispa de joven, buscar también nosotras cuáles son esas alternativas. Conservar todo ese amor por la naturaleza. Me gusta cuando todo está así verdecito porque se ve como tan lindo y eso transmite paz. Estamos convencidos de que el planeta es finito y no aguanta un proyecto infinito como el de esta sociedad tan consumista. Como mujer cafetera, yo siento que hacemos algunos aportes, pero que podríamos hacer muchos más y estamos muy dispuestos a eso.